Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro diseño de colibrí. Es un centro de mesa muy lindo y muy fácil de hacer. Ya vamos en la vuelta número 4. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de la vuelta número 5. Antes de iniciar, les invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones y regalarme su like. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo. Vamos a iniciar. Comenzamos nuestra vuelta con 12 casitas. Voy a subir aquí con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi primer casita. Hago dos cadenas de separación, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11 y 12. Voy a tejer 4 puntos altos y 3 casitas más. Este es el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal, el 4 encima del siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas. 1, 2, 3 casitas. Continuamos ahora con 16 puntos altos. Este es el primero de 16. Me voy apoyando en los que tengo abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hago el 14 y el 15 adentro del ojal y el 16 encima del siguiente punto alto. Así. Y vamos a cerrar nuestra vuelta tejiendo 24 casitas. Hago 2 cadenas. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y es así, princesas, como queda lista mi vuelta número 5. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 6. Comenzamos nuevamente con 24 casitas. Voy a subir aquí con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, hago 2 cadenas de separación, fijo encima de la segunda, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, y fijo la 24 encima de mi primer punto alto siguiente. Vamos a continuar ahora con 4 puntos altos y una casita. Este es el primero de 4. 2. 3. 4.
tejo dos cadenas, me brinco dos puntos altos y fijo en el tercero. Vamos a continuar ahora con 10 puntos altos y dos casitas. Este es el primero de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tejo dos cadenas, fijo encima de mi primer casita, dos cadenas y fijo encima de la segunda, así. Y cerramos nuestra vuelta con 7 puntos altos y 12 casitas. Este es el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. Cuatro, cinco, seis y siete. Tejo dos cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12. Y es así como queda lista mi vuelta número 6. Y es así, princesas, como nos va quedando nuestro hermoso diseño. Yo hasta aquí voy a dejar este video, no sin antes agradecerles mucho el favor de su atención. Que sigan pasando un lindo día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.